Hola a todos, soy Don PJC y esto es Escapa de la Bestia. Y bueno, estamos aquí para jugar a Escapa de la Bestia. Vamos a ingresar en el 11. Vamos a ver qué tal se nos da y vamos a ver si no chetan en demasía a la bestia. Y bueno, si no se quiere el 11, pues nada, creo que por los números aquí creo que sí vamos a poder. Sí, bien. No sé cuál le he dado, supongo que al 12, ¿no? Porque está después del 11, así que no lo sé tampoco con seguridad. Vale, ahí no hemos pasado. Vamos a ir por aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, casi, chaval! Esto creo que es prácticamente imposible hacerlo del tirón, ¿no? O sea, del tirón todo creo que es imposible, ¿no? ¿Hay alguien que lo haya hecho? O sea, hasta aquí por lo menos hay que pararse, ¿no? O por lo menos habrá que pararse, digo yo, aquí, en esta parte. No lo sé. Vale, ahí das caga, Pablo. Pero bueno, iba a empezar ya y me daba igual. Ah, amigo, este mapa no es el que yo creía. Pero bueno, vamos a ver. Dexter Junior. Muy bien, pues a ver qué pasa aquí. ¡Woo! Brujería. A ver, ¿por dónde es? Ah, vale, este lo conozco. Este lo conozco y este... Este tiene su aquel. Tiene su aquel. Es por la derecha, siempre por la derecha, chaval. Siempre por la derecha. Que la derecha es la salvación. Este tiene... Creo que estoy yendo bien, ¿no? Pablo, ¿crees? ¿Qué he hecho yo aquí? Madre mía, ¿qué he hecho aquí? Ah, porque a lo mejor no me he metido por aquí. Pero madre mía, ¿sí? No, ¿yo qué sí que he hecho? Sí, sí, cáete, chaval. Cáete, cáete, cáete. Bueno, chaval, el nota sigue. Sí, saltando así poquito a poco, pero poquito a poco está ahí la bestia y la bestia... La bestia, madre mía. Madre mía, qué parkour, chaval. Madre mía, menos mal que me lo conozco porque aquí morí yo una vez. Y claro, haciéndolo de nuevo para aprender qué es lo que pasaba aquí. Como por ejemplo, bueno, chaval, ya ha muerto la bestia. Se habrá caído en lava. Madre mía, qué mala es la bestia. No estaba por aquí, pero por aquí no es. Hay que subir los bloques. Chaval, pues la primera, zas, ganada. Así que bueno, no sé si vamos a irnos ahora a los juegos del hambre o no. De todas formas, vayamos a donde vayamos, creo que me voy a quedar aquí. O a lo mejor no. No lo sé. Un parkour. A ver qué mapa es. ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Pues nos ha tocado la bestia, señores. Nos ha tocado la bestia con un cofre vacío. La verdad es que no me gusta mucho los juegos del hambre. ¿Y por qué los juegos del hambre? Otra vez. Lo de escapa de la bestia. Y me diréis, ¿por qué? Entonces, ¿por qué juegas? No, Pablo, eres masoquista. Y simplemente no me gusta. ¿Por qué? Porque chetan demasiado a los demás. O sea, es que vamos a ver. Son 5. Creo que son 5 personas. O 6 contra mí. No, son 5 corredores. O sea. Vale, ese es el. Uno que bueno, se sacrifica por el resto. Vamos a ver si hacemos esto bien, del tirón. Como hay que hacerlo, como en el capítulo anterior. Yo digo capítulo, pero vamos, podríamos decir vídeo. Que no pasa nada. Pero que no me den por detrás. Me cago en todo, a ti te mato. Venga, pilla, pilla, pilla. Vale. No, pero ¿qué pasa aquí? Venga, va, Pablo, ya has perdido, tío. Ahí está, Pablo, ahí está, conchile. Vamos por aquí, vamos por aquí. La bestia soy yo. Ahí te doy un empujoncito, Dexter. Dexter Junior. ¿Qué tal, compañero? Muerto, ¿no? Muy bien. Aquí la gente ya se habrá pillado lo que yo sé, chaval, se habrá pillado ya. Es que este mapa, primero, que es muy fácil. Sí, Pablo, es que tú lo has cagado ahí. Sí, pero es muy fácil que yo haya cometido. Hay una... ¿Me abres? Ahí está, chaval. Venga, ¿qué tal, compañero? Este ni se da cuenta, creo, ¿eh? Muy bien, Pablo. Muy bien. Venga, pilla, pilla, pilla. Vale, perfecto. No sé cómo me he caído ahí. Yo nunca me caigo ahí. Aunque tampoco normal. Aquí me van a venir ya los notas. ¿O no? Vale, vale, Pablo. Uf, madre mía, se estarán equipando ahí a tope. A tope. Bueno, Pablo, tú ve por el agua, claro que sí. No vayas por los nenúfares. Madre mía, ahí. Ahí he estado yo a puntito. A puntito, a puntito. Vale. Ya tenemos algo.
Vale, perfecto. Ahora, esto y 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 esto. Y creo que ya deberíamos esperar, aunque tampoco hace falta esperar. Simplemente, madre mía, qué chetamiento. Madre mía, es que vaya chetamiento. Presiona este botón para ir al final. Vale. Vas a morir, compañero. ¿O no? ¿O no? A lo mejor se me escapa. Creo que la bestia tiene tiempo, sí. Pero bueno, la bestia soy yo. Y la bestia es mucha bestia. Vale. Que te va a caer, que te caes para abajo. A ver. Vale. A ver, Pablo. A ver, le he dado, tío. No me troles. Creo. Es que voy a perder, chaval. Voy a perder por el tiempo, a lo mejor, ¿eh? Amigo mío. Vale, no hay nadie. No hay escapatoria. O a lo mejor sí. Es que a mí me ponen el tiempo. A mí no me ponen dónde está. Que por cierto, hay uno solo. Madre mía, chaval. Qué locurón, qué locurón. Espero que no se me pase. Por aquí creo que no puede ir. Ah, pues sí, sí que puede ir. O sea, que puede hacerse todo entero otra vez, ¿no? Vale, no, no has podido ir. Por detrás no está. Es que el nota estará haciendo chief. Vale. Pablo, tranquilo. Pablo, tranquilidad. Es que me veo que voy a perder. No sé, por algo. ¿Qué va, tío? Que la peña me la ha liado. El chaval ese me la ha liado, me la ha liado. Pero bueno, tenemos tiempo de sobra o no. Estará escondido. Pero bueno, lo bueno de ahora es que no nos la puede liar. Prácticamente. Si no la liamos aquí. ¡Uh! Madre mía, ¿y eso? Eso es nuevo. Vale, quedan 127 segundos. ¡Qué casualidad! Bueno, Pablo, ahí está. Vale, y. Vale, y tranquilidad. Bien, vamos a ir por arriba, Pablo, por arriba. No, tío. Bueno, no pasa nada porque el nota tiene que estar ya por aquí. Estará haciendo shifting. Pero vamos, es que el nota vaya marquita. Allí está, lo vemos, ¿eh? Lo vemos. Me cago en paní. Quedan 96 segundos, me estoy poniendo nervioso. Bueno, con muerto. Quería acabar yo con su vida, pero. ¡Ah! Se habrá puesto mi armadura. O no sé qué habrá hecho. No, porque mi armadura la tengo yo. Así que, venga, bañito de lava, porque, hombre, soy Kratos y me gusta salir ardiendo. ¿O no? Porque así soy yo. En fin, creo que nos vamos a ir ahora a los juegos del hambre. Así que nada, hasta ahorita. O a lo mejor nos echamos otra. No, venga, a los juegos del hambre, hombre. Así que hago un cortecito y nos vemos en los juegos del hambre. Vale, pues ya hemos caído del cielo, como siempre, como acostumbro a hacer. Y vemos aquí la 12 que podríamos ingresar, pero por aquí no me gusta. Ah, mira, la 24. 24, me gusta el número, chaval. 24, ya somos 20, así que podríamos hacerlo. Venga, ¿por qué no? Vamos a hacernos esto también del tirón. Ahí, a tope, ¿cómo estamos? Sin mirar. Y ni nada, chaval. Si es que en verdad el parkour ese, con saltar simplemente ya está, la verdad. Madre mía, oh. Y te tenías que caer, claro, tenías que hablar y estropearlo. Pero bueno, no pasa nada, chaval. Se hace otra vez de nuevo. Y esta vez bien concentrado. Qué concentrado, chaval. Hablando, sí, señor. Bueno, y aquí te paras porque te ibas a caer como te has caído. Ah, chaval. 25 segundos. Podríamos hacerlo en 25 segundos. Quítate, quítate, maldito. Ahí está. Podríamos hacerlo en 15 segundos. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotros? 10 segundos. Daría tiempo en realidad, ¿no? ¡No! ¿Ahí por qué no has saltado, Pablo? Bueno. ¡Puf! Madre mía, las manos sudando, chaval. Estoy aquí, secándome las manos. Ay, bien. Este mapa, pues ni idea. Este no sé si lo he jugado yo, ¿no? Me suena.
Pero no. Sí, este lo he visto yo en vídeo. Un cofre ahí, ¿vale? Un cofre ahí. ¿Qué hago, tío? ¿Huyo o me arriesgo? Depende de la salida. Depende de la salida. Venga, 3, 2, 1 y 0. Vale. Buena salida. Una zanahoria, sí señor, chaval. Bueno. Y la liamos ahí. Perfectísimo. Perfectísimo. He visto ya hay un cofre antes. Bueno, ya hay 200 personajes aquí. Venga, pues yo tiro para adelante. No veo ningún cofre, tío. No veo ningún cofre. Vale, ahí veo un cofre, ahí veo otro. Ese está más cerca de mí. Y ese de los otros, supongo. No sé si me persigue alguien. Yo es que no soy de los que le dan a F5, la verdad. Una pala, sí, señor. Una pala. Ya tenemos el día hecho, ¿eh? Con una pala me puedo cargar yo a 200 personas, ¿eh? Por favor, y encima. Bueno, espérate. Bueno, un hacha. Aunque no sé qué. No, no sé qué. ¿Qué hace más daño? La verdad, creo que la pala. ¿Es que es de hierro? Ah, no. Dos. Vale, el hacha. El hacha hace un pelín más de daño. Tres. No es que sea. Vale, me he hecho daño. Muy bien, Pablo. Muy bien, muy bien. Da igual, no pasa nada. Por allí hay alguien. Ahí creo que la gente se puede quedar encerrada. No lo sé con seguridad. Otra pala. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sí. La gente se puede quedar encerrada. Sí, señor. Bueno, pues nada, es que soy tonto, pero ¿cómo han hecho esto? O sea, claro, yo. Es que vi un vídeo de Vegeta, creo. Que. Mira, un cofre, chaval. Eso me pasa por ambicioso. Y por lo menos tendría que tener ahí una espada de diamante, pero nada. En fin, voy a hacer un cortecito. Voy a comerme la zanahoria. Bueno, un poquito más tarde. Para que no. Es que madre mía, sí, me la voy a comer ya. Y nada, voy a esperar. Así que nada, hago un cortecito y nos vemos ahorita. Bueno. Los jugadores han recibido. ¿Qué es lo que pone? Artículo sorpresa, ¿eh? Paquetes de auxilio. Así que, bueno, interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un caballo galopante que para la. Nos han puesto botas. Tenemos más comidita para aguantar. Esto, o sea, estas cuatro huecos, ¿vale? Estas cuatro cosas que tengo en el inventario, ya las tenía. Todo lo demás es nuevo, los filetes también. Así que interesante, así podremos resistir un poquito más. Bueno, seguiré con otro corte, porque escapar de aquí con un caballo lo dudo también, ¿no? Lo dudo mucho, yo que soy tonto, pero bueno, es que es lo que pasa, ¿no? Si no me lo conozco esto. Yo sé que la gente aquí se quedaba encerrada, pero claro, yo desde hace mucho tiempo que, yo qué sé, Vegeta no sube vídeo de este mapa y no lo suelo ver y etcétera, y allí viene uno que me va a romper. No, no creo que me pueda dar. En fin, hago un cortecito y nos vemos ahora, supongo que en la Deathmatch. Bueno, teletransportándome en un segundo, ya. Perfecto, me ha pillado aquí porque yo lo que hago es parar de grabar. Bueno, aquí tenemos a uno al lado. ¡Madre mía! La que me van a dar, chaval. Bueno. Vete ya, Pablo. Vete ya. Vete ya. Vale, que se metan ellos. Yo hago así. Un pescado rudo. Estupendo. Bueno. Chaval, tío. Pero es que esto es increíble, chaval. Es que. O sea, todo el rato esperando para esto. Es lo que hay. Vamos a echarnos otra. Ya que creo que no habréis visto prácticamente nada. Porque habré cortado mucho. Ah, y me echa, estupendo, sí señor. Sí señor, estupendo. Vamos a echarnos otros juegos del hambre, espero que esta vez bien. Fue la 24. Vamos a ver si hay alguna otra. Como por ejemplo, la SG74, aunque la 72 me interesa mogollón. Pero bueno, la 74 porque está más llena, ¿no? Así que. ¿Qué animal? Había una adivinanza. Ay, no, no, es que no me la sé, tío. Si no, es que para contarla mal no se cuenta. Madre mía, os estáis quedando locos. Es hablar y que os quedéis pasmados de lo tonto que soy. Pero bueno. Vale. No vemos, no vemos. Venga, sí, vamos a hacerlo. Esta vez vamos a hacerlo entero. Aunque haya que parar, sí. Aunque haya que parar. Habéis visto que dominio ya, ¿no? Bueno, otra vez. A ver, es que la cago, tío. Yo creo que en ese momento no debería hablar. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que no debería hablar o sí?
25 segundos para hacer todo esto pillado. Espero que no haya un lagueo. Después, increíble, no veo nada. A ver, vamos a hacer todo esto de nuevo. Vale, vale, vale. Espero que no se escuche. Bueno, chaval, vaya lagueo. 5 segundos ya no nos da tiempo ni queriendo. ¡Joshua! ¡Joshua! ¿Eh? Ah, vale, creía que era el de Pizza Split ese, que no me gusta nada. Madre mía, por ahí hay... Este sí lo he jugado alguna vez que otra y hay un cofre. Y yo no sé dónde están los... No sé dónde están los cofres. Sé que ahí hay cofres. Aquí también y por allí creo que... O era por aquí. No, era por allí. Por allí también. Así que... Pff, madre mía, tío. Vamos a... A pillar como unos campeones. Pero bueno, 3, 2, 1 y... Venga. Venga, creo que he salido más o menos bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Y por qué no...? Ni una zanahoria me dan. Ni una maldita zanahoria, chaval. Venga, por aquí, perfecto. No hay nada. No hay nada, es que no hay nada, tío. Hablando de nadar, ¡ja! Como a hilo, ¿eh? Como a hilo. Vamos a tener que nadar por aquí, creo, ¿eh? Sí. A ver si por aquí hay algún cofre. El nota ese sabrá dónde están todos los cofres. Yo no, porque prácticamente soy nuevo y no practico. Porque, bueno, chaval, y se queda aquí. Me cago en pan. Gracias, chaval. Muchas gracias. Venga, pilla, 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 ¿eh? A que te jode, ¿eh? Pues así te devuelvo yo el favor. Vale, por aquí tiene que haber... No sé si el nota va a subir otra vez en plan vengativo. Pero es que no veo ni un maldito cofre, tío. Ni un maldito cofre. Vamos a darle a ese. Bueno, 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 que ha dado la vuelta el chaval. Creo que ha dado la vuelta. Vale, vale, vale. Podemos darle, que a lo mejor tiene comida. Bueno, tenemos aquí un palo. Ya es algo. Pilla, pilla, pilla. Malo, malo, malo. ¿A ti no te van con el palo, chaval? A lo mejor me mata. A lo mejor viene uno por ahí tochetadito y nos mata a todos. Mira, mira cómo vivimos ahora. No veo nada. No veo nada, nenúfar. Bueno, casi lo hago bien. Solamente que soy muy torpe y no lo he hecho bien porque no he visto el otro nenúfar también. Vale, uno por su lado y otro por el otro lado. Estupendo, muy bien. Y yo, en serio, yo no veo nada en este mapa. Ah, estos son como helados, sí, muy bien. Muy bien, Pablo, te sabes qué pinta tienen los helados, ¿no? Vamos a ver, iba a decir las frutas. Ya lo que me faltaba, ¿no? Decir frutas. Por ahí, mira, por ahí podemos atajar. A ver qué hay aquí. ¡Hombre! ¡Comida! Vale, por lo menos tenemos una manzana y un filetillo. Algo es algo. No, menos es nada, no se suele decir eso. Vale, uf, chaval. Con el rabillo de... Ah, pues no, no es un cofre. Iba a decir... Ah, sí, 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 es un cofre. No, no es un cofre. ¿No? Iba a decir, con el rabillo del ojo he visto un cofre. Pero ¿qué va? ¿Qué va, tío? ¿Por aquí tiene pinta de tener que haber algún cofre, tío? No, no, Pablo, que estás tú muy loco, ¿eh? Estás tú muy loco. Bueno... os dejo en la descripción, ¿vale? A lo mejor también por aquí por la pantalla, aunque no creo. O a lo mejor sí, no lo sé. Un enlace a mi horario del canal, ¿vale? Que creo que está muy interesante. Aunque hay algunos vídeos que al ser la primera semana, pues obviamente hay algunos vídeos que no subo y hay algunos vídeos que subo en días diferentes, ¿vale? Pero eso es normal, ¿vale? O por lo menos para mi gusto es normal. Es hora de comer y restaurarnos un poco la salud. Y yo, allí hay un nota, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, que tiene espada. Que tiene espada. Que tiene espada, madre mía. Espérate, espérate, espérate. Que iba a hacerle team. Pero he visto que va, tío, que va. Vale, la de 4. Nada, tío. Nada, tío. Uf, madre mía, chaval. Madre mía, el nota va a venir aquí todo secado conmigo. Y... yo qué sé, tío. Vale, vale, vale. Creo que en lo que se refiere a salto, creo que somos mejores. Tú échate flores, Pablo, que vas a pillar antes. Sí, pero yo creo que somos mejores, la verdad. ¿O no? ¿O sí? Flechitas. Vale, está por ahí. El nota está más perdido. Sí, sí, tú ríete más de él. ¡Ay! Ríete más de él, ríete más de él, Pablo, ríete más de él, que chaval. El espadazo que te va a pegar va a ser mínimo, chaval.
Es hora de tomar la manzana del apocalipsis. Es que no sé dónde está, así que prefiero... Podría intentar matarlo, pero es que sería jugármela mucho, tío. Aquí no hay cofre ni hay nada, tío. Aquí no hay nada, chaval. Aquí no hay nada, playa, aquí no hay nada. Bueno. Y me da, chaval, y me da. Madre mía. Bueno, que el nota no puede venir más a por mí porque no puede. O sea, es que no puede. O si no, vendría, ¿eh? Si pudiese venir volando, venía. Madre mía. Todo con IA. María. Vale, vamos a ir por aquí. Aquí no hay ningún cofre tampoco, ¿no? Allí hay un cofre, allí lejano. Aquí podría intentar lo del F5. Correcto, no viene nadie. Es muy útil lo del F5. Lástima, bueno, chaval. Lástima que ahora, lo ves, soy todo. Me confundo con el teclado. ¿Y ese cofre por qué no lo he visto yo? Claro, porque estaría con... Bueno, chaval, porque estaría con lo del F5. Vale, creo que ahora hemos alimentado un poco más sus ganas de darme por culete, ¿no? Porque... ¿Ah? ¿Y este cofre qué? Este cofre ya lo vimos. Vale. ¿Esto qué es, chaval? Vale. Bueno, Pablo, la has cagado y bien cagada. La has cagado bien cagada. Me alimento de manzanas doradas. Madre mía, está ahí muy calladito. Creo que viene por ahí. Yo no veo nada, chaval. Yo no veo nada. Vale. Qué susto. Nos estamos recuperando la salud. Eso es bueno. Madre mía, cuántas oportunidades, ¿eh? ¿Cuántas oportunidades ha tenido el nota para matarme? Y me veo yo en la desma matándolo. ¿Te imaginas? Eso sería un poco frustrante, ¿no? Bueno, chaval. Me voy. Ah, mira, un cofre. Mira qué suerte. Bueno, estofado, chaval. Es que nosotros también tenemos un poco de mala suerte, ¿no? Tenemos aquí un mal augurio o algo así, ¿no? El nota creo que tenía una espada de madera, ¿no? Pues ya más o menos vamos igualados, ¿no? No sé. Vale. Yo aquí me estoy... Poco a poco me estoy chetando, ¿eh? Bueno, chetando, tú sabes, ¿no? ¡Oh! Sí. Sí que me estoy chetando. Este va a pillar, chaval. Este no lo sabe, pero este va a pillar cuando lo vea. Vale, tenemos... ¿Qué tenemos? Fuera, patata. Patatita. Vale, por aquí no ha venido nadie, por lo tanto, ¿qué es lo lógico? Que cojamos cofre. Sí, señor. Uy, mira, esto me interesa. Vale. Esto nunca lo he utilizado, ¿eh? Aturdir. Vale, me interesa también. Pescado. ¡Wow, chaval! Este es muy interesante, aunque de momento no. ¿O sí? Vale, arma, no sé qué, poderosa. Pim, pom, pum. Vale, vamos a intentar ir a por el compañero. A ver si lo vemos por aquí. El compañero, el pesado. Sí, el pesado ese. Que bueno, me va a ver, va a decir: ostras, chaval, que ahora ha conseguido todo eso de hierro. Ahora sí, ahora lo vamos a matar. Y va a ver mi achote, ¿eh? Y se va a pillar, chaval, 5 de daño. 5 de daño. Yo tengo ahora corazones por un tubo también. Por ahí me ha parecido ver un cofrecillo. A lo mejor este es del compañero ese, ¿eh? No lo sé. Vale, aquí tenemos unas botitas. Y por aquí podríamos poner lo que viene siendo... Oh, arco, es verdad. Lo que viene siendo esto aquí. Vale. Seguimos teniendo el cofre, tío. Vamos a ver. Ah, mira, ahora sí. Yo creo que los cofres no caen, ¿no? O sí, es que no lo sé. Vamos a comer esto, que nos sobra. Perfecto. Y pescado crudo, de momento. Ya está, ¿no? Ah, no, mira, podemos más. Pues de momento también. Aquí no cae nada, chaval. Aquí a mí me estafan... Tengo 13, ¿eh? 13 flechas. ¡Oh! Pantalones. Guay. Que la gente tira las cosas. Y yo me hago más fuerte, así que venga. Se hace de día otra vez, aunque nosotros teníamos el relojito ese y nunca lo he utilizado todavía.
A ver si nos da la oportunidad. Y sobre todo, me acuerdo, aquí tenemos a uno que puede pillar. Que puede pillar. ¡Puede pillar! Ha pillado. Ha pillado, chaval. Y más 13. Perfecto. Tenemos 26, creo. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Si no me equivoco. 26, correcto. Y ahí tenemos otro cofrecito que a lo mejor nadie ha cogido porque está. No es que esté complicado. Y lo han cogido. Pero no hay ganas de cogerlo, ¿no? Vale, vamos a tomarnos esto. Venga, pilla. Pilla. ¡Ue! ¿Sí? Ajá, ¿ahora quién huye? ¡Ahora quién huye, chaval! Y me quedo con tú. Al final lo hemos matado, ¿eh? Nos hemos ido haciendo fuertes. Vamos a pillarle todo. Vale. Y ahora, una vez aquí, es más, también el pescadito. Y una vez aquí, vamos a cerrar la puerta y así nos avisan de si entra alguien. Vamos a poner todo esto aquí. Esto también aquí. De momento, el filetillo en ningún sitio. Pero esto creo que restaura más que la propia manzana. 21. Y no sé. De momento está todo bien así, ¿no? Digo yo, no lo sé. ¿Eh? Un cerdo. ¡Oh! Venganza. Vamos a ver qué está pasando aquí, compañeros. Vale. O son cerdos normales, ¿no? Del juego. Ah, sí, son cerdos normales del juego, no me atacan, ¿no? Chaval, pues está a punto de causar mi muerte, ¿eh? Es que creía que eran jugadores. Hombre zombie, vale. Creía que eran jugadores y eso me ha confundido, pero un montonazo, ¿eh? Esta puerta está cerrada. Será por algo. Pero la otra parte está abierta, así que ya. Ya ne bueno, un cofrecito que está pilladito. No pasa nada. Escucho gas. Uf, madre mía, tengo aquí una tensión. No sé si habré hecho algún corte en algún momento, porque claro, esto os puede aburrir un poco. Espero que no, pero bueno. Yo siempre pienso, oh, chaval, ¿y esto? Madre mía. Vale, no hay nadie. No hay nadie, digo, no hay nada. Mira, un columpio, esto está gracioso, ¿no? ¡Eh! Deathmatch. Tenemos manzanita, rica, rica. Voy a pillar. Bueno. Vale, o a lo mejor. Bueno, no, por favor. Vale. No, tío, pero ¿por qué me tiran siempre a la lava, chaval? ¿Por qué me tiran siempre a la lava? Ahora hago de noche, ahora me cago en 10, chaval. Si es que me tiran siempre a la maldita lava, es que siempre tengo toda la mala suerte, ¿eh? Increíble, increíble. Venga, a los juegos del hambre un poquito y ahí terminamos. Madre mía, no juego. Es que, no sé, no gano ni una. No gano ni una. Ay, un poco frustrante. Pero bueno, ha sido un poquillo larga. Mira, la 12. Correcto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ese es Sonic, ¿no? Creo que sí. Sonic, hola. Vale, creía que nos tocaba. Vamos a dejar hacerlo normal y corriente por aquí. Aunque normalmente me salto yo este paso, tío. ¿Y por qué estoy yo tan torpe? Ay, ¿por qué este? Es que, tío, aquí no renuevan, ¿eh? Y yo me quedo aquí como pillado. Mirad, me muevo para acá. ¿Habéis visto? Me quedo como pillado. Ah, primero. Lo siento, pero es que soy así de tonto. Soy así de tonto, soy así de tonto. Creo que hemos salido lo primero, ¿eh? Ah, no, los segundos, los segundos. Nah, tío, Pablo, eres tonto. Nah, que creía que me caía otra vez. Vale. Y vale. Y lo hacemos bien, Pablito. Lo hacemos bien, Pablito. No, me cago en Pablito, tío. Ay, qué torpe, Pablo, qué torpe, chaval. Es que hay algunas veces, no sé a vosotros si os pasa o no, pero hay algunas veces que el Minecraft te cambia de velocidad. No sé si es por el propio lag, pero es que te hace unas cositas extrañas, tío. Sí, estoy buscando excusas. Pero bueno, son excusas verdaderas.
y totalmente ciertas. Como odio las puertecitas estas, chaval. Como odio las puertecitas estas. Bueno, tú que te quedas lagueado, ¿no? ¿Cómo no? Bienvenido al club, chavalín. A ver, venga, seguimos. ¿Por qué no has saltado, tío? Venga. Bueno, chaval, y te caes tú también, Pablo. Te voy a pegar un guantazo. A ver, venga. Venga, ya van ahí a tope, van. Venga. Yo voy ya. Aunque haya repetido, me da igual. No, tío, pero ¿por qué eres tan primo? Pablo, primo. Ahí está, chaval, ahí está. Venga, atajando. Bueno, madre mía. Nada, tío, no me han dado ni una oportunidad para matarlo. En fin. Creo que lo vamos a dejar aquí. Pues no, vamos a echar nosotras. Pero esta vez en una diferente, por favor. Porque es que, madre mía, chaval, siempre la misma, ¿eh? Pronto voy a traer nuevo server, ¿vale? De Escapa de la Bestia, que va a ser infinitamente mejor que este. ¿Por qué? Porque los que lleguen a la meta no van a obtener armadura encantada, una espada encantada, pociones. No. Lo que van a obtener, ¿sabéis lo que va a ser? ¿Eh? ¿Lo sabéis? Pues simplemente cosas sin encantar, como a lo mejor no todo de diamante, sino la pechera y las botas, y después las piernas, los pantalones solo de hierro, o todo de hierro, incluso la espada también. O sea, cosas que son más lógicas. Aparte de que los modos de juego, los mapas, hay muchos que son iguales que los de del propio Olympocraft, me parece, si no me equivoco. Hola. ¿Te molesto? Pues tira de esto. ¿Cómo? Venga, una, dos. No. Es que ese es complicado. Eso no sé por qué, pero me cuesta un montón. Estamos ahora en otro, ¿no? Sí. Este me parece que es el del laberinto asqueroso, chaval. Aquí sí muero, lo siento, pero aquí me voy a despedir. Porque no... Vale, recordamos que era todo izquierda. Siempre era izquierda, siempre que se pudiese. A partir de... Ahora no, ¿eh? Todavía no. Era a partir de ahora. Izquierda, pim pam. Estas tías saben lo que se hace. Creo que no, creo que era por aquí izquierda todo, ¿eh? Sí, lo ve, izquierda todo, chavales. Hemos atajado. O a lo mejor no hemos atajado, pero dejarme a mí con mi locura, tío. ¿Lo ve? Ya estamos aquí. ¡Uy, que te veo el culo! ¡Uy, que te veo el culo! Javi cara. ¿Y por qué se pilla una skin de mujer? Se ha pillado una skin de mujer. Vale, venga, vamos. La bestia está lejitos. Turururururu. Ahí está, chaval. Habéis visto cómo domino, ¿no? ¿Eh? Os habéis quedado locos, seguro. Pero esto me lo hacía yo antes más rápido todavía. ¿Cómo que más rápido? Sí, más rápido, chaval. Más rápido. Chaval, ahí está yo a punto de morir. Y por tonto, por querer ser Aito Guay. Chaval, otra vez a punto. Ahí, ¿qué ha pasado? Yo no he corrido, pero ha corrido. No podemos dejarlo así, ¿eh? No podemos dejarlo así. Tenemos que echar otro escapa de la bestia. Pero es que me cago en todo. Es que todos los escapas de la bestia son iguales que yo. Venga, en este. A ver si cambia algo, tío. Un mapa que no conozca. Por Dios, he jugado a pocos mapas, ¿eh? Pero madre mía, ¿son todos iguales o qué pasa aquí? Y yo no sé hacer el parkour este entero corriendo. Es que es imposible. ¡Wow, chaval! Imposible, ¿no? Ahí habéis visto una prueba de que no es imposible. Aunque prácticamente... Bueno, chaval, qué mapa me ha tocado a mí. Este mapa me lo conozco. Y me ha tocado bestia. Aunque hace tiempo que no juego, no sé si han cambiado algo. Chaval, que soy Kratos, chaval. ¿Tú quién eres? ¿Quién os creéis? Espero ganar, ¿vale? Y dejar el nivel un poquito alto. O por lo menos no tan bajo como está ahora. Pero bueno, ya sabéis que lo importante es divertirse. Ya sé que soy muy malo y que hay gente que es mejor. Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver, ¿tú qué haces, compañero? ¿Tú qué haces ahí? Me haces perder el tiempo, ¿no? ¿Eh? Esa es la estrategia, la gran estrategia. Ese es el trabajo en equipo.
Vale. Trabajo en equipo. Bueno, te dejo vivir. Me has dado pena. Me has dado pena, Macarena. Me has dado pena. ¿Qué canción es esa? Pues ni idea. Una que me acabo de inventar. Vale, vamos a ir por aquí. Vale. Y ahora vamos a ir por aquí. Sí, señor. Sí, señor. Esto yo me lo conozco. Madre mía, ¿cómo te lo conoces? ¡Pam! ¡Ahí qué ha pasado! ¿Habéis visto? Lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Ya está. Ya está. La bestia ha pillado porque es más pringada, chaval, la bestia. Ay, en fin. Me voy a despedir aquí. Como en el God of War 1, ¿no? Como empieza el God of War 1. Mi vida ya no tiene sentido. Adiós. Espero que os haya gustado y hasta más ver. A ver, ¿sale a la superficie o qué pasa? Vale, estoy saliendo, madre mía. Espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. Por cierto, mirad en la descripción. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.